son terra y mar, el placer descontrolar. Y si la nau se enfonsa, yo quédate al costado. Son fuerza furia, san, les hem d'esquenxafar. Protagonistes d'una historia que no contarán. On esperen y van, on es que van trencant, on es la gent de la Mediterránea. Vivimos en un mundo dinámico, con miles de dispositivos conectados, millones de datos viajando en orden y con mucha información a nuestro alcance. Pero, ¿realmente se trata de una información al alcance de todos? En la sanidad, esta conexión se pierde. El mundo evoluciona y la sanidad también. Debemos potenciar y facilitar el acceso a los datos clínicos para curar a más personas en menor tiempo. En Medip Health hemos conseguido optimizar la trazabilidad de los datos médicos y mejorar la calidad de vida de los pacientes con una sencilla fórmula: acercando la tecnología a las personas. Nuestro primer paso fue intentar que el paciente se sintiera como en casa. Y lo conseguimos dotando las camas con pantallas multimedia para su entretenimiento. Pero quisimos ir más allá en nuestro compromiso por evolucionar. Y creamos un ecosistema que conecta a profesionales sanitarios, pacientes y organizaciones sanitarias para compartir la información en tiempo real, de manera precisa y veraz. En el último año, más de 100.000 pacientes han accedido a contenidos multimedia y televisión. Y más de 20.000 profesionales sanitarios tienen acceso a la historia clínica electrónica. Pero, ¿por qué no dar un paso más adelante? Ahora, con Medip Vitals, hemos conseguido que la toma de constantes vitales se registre directamente en la historia clínica del paciente de manera intuitiva, rápida y segura. Y no solo eso, además le hemos dado movilidad para ayudar a médicos desplazados en zonas rurales. Medip Mobile se conecta a las redes inalámbricas, permitiendo interactuar y compartir la información en tiempo real con sus centros de salud. No podemos cambiar el mundo, pero sí mejorar lo que está a nuestro alcance. Con Medip Vitals, una sanidad más eficiente, sostenible, trazable y de mayor calidad es posible. ¿Seguimos evolucionando? Medip Health, innovación para una sanidad más eficiente, patrocina este directo. Levante. Confianza mutua. Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen calla, si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca y paga solo una. Solo en Opticalia. Óptica Vélez patrocina este directo. Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con dos salas de espera, cuatro gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas. Cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica.
como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Clínicas Vitaldent patrocina este directo. De la fase de ascenso para la Liga de Plata, en el partido en el que hoy enfrentan al Baskonia B contra el Unix Pel Basket Gandía. Por parte del conjunto gandiense, con el número 2, Jodi Merencio. Con el número 3, Joan Hernández. Con el número 4, Alejandro Requena. Con el 9, Dani Muñoz. Con el 11, Liam McGirk. Con el 14, Sergi Bordes. Con el 16, Andy López. Con el 21, Alejandro Vera. Con el 23, Javi Soler. Con el 24, Unai Zamora. Con el 31, Alejandro Terrades. Y el capitán, Alan Cleja. Del Baskonia B, con el 5, Maximiliano Solé. Con el 7, Seri Mustafa Diakate. Con el 8, Joseba Querejeta. Con el 9, Alejandro López. Con el 12, Néstor Sigismonti. Con el 14, Sergei Makura. Con el 21, Jesús Pirela. Con el 29, Marcos Portales. Con el 33, Imanol Lasarte. El 41 para Radochi Sitz. Sidi Sosokol, 54. Y el 55, Falle. Pues hola de nuevo a todos, a todas, a todos los seguidores del Auténtico Baloncesto de Gandía. También a los que nos estén escuchando desde Vitoria y desde cualquier parte de España. Gracias al telesabor.com y al canal FED. Miren cómo está el pabellón. Miren cómo está el pabellón municipal del Polideportivo de Gandía. Miren cómo está el Isma Cantó Forum. Partidazo que marcará el futuro, sin lugar a dudas, de uno de los dos, bueno, realmente de los dos equipos que se enfrentan hoy, con la curiosidad de que, a pesar de lo que ven en sus pantallas, el Baskonia B hoy juega de local. Eso ha decidido la federación. Y el Unix Pel Basket Gandía lo hará de visitante. Un visitante, seguramente el visitante más arropado de la historia del baloncesto. Un visitante muy local. Sí, sí. Un visitante muy local. Y también otra de las curiosidades es que los dos partidos que ha jugado el Unix Pel Basket como local los ha hecho de blanco, y este que lo hace de visitante lo hace con su camiseta habitual. Unix Pel Basket, que va líder con dos victorias en dos partidos. El Salou, que después de lo de hoy se ha puesto en esta ocasión segundo, porque tiene ese partido extra, pero que no va a ser así al final de la jornada, porque todo se decidirá entre Gandía y Baskonia. Y Unix de Rivas, eso sí, se ha quedado en esa zona baja, en una clasificación
que seguro va a ser histórica, porque yo creo que hoy vamos a cantar aquello de somos equipo de Le Plata. Somos equipo de Le Plata. Estamos los mismos que estábamos hace un ratito. Pau Fuster, buenas tardes. Buenas tardes. Nacho Mañó, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mito del baloncesto, Rafa Granollers, buenas tardes. Buenas tardes, Marc. Qué ganas tenemos de esto, ¿eh? Yo estoy con la piel de gallina, ¿eh? El partido bonito de del verdad, año. Estoy con calor, estoy con la piel de gallina, estoy nervioso, estoy ansioso y, curiosamente, en este partido es en el que más voz tengo. ¿Por qué será, señores? Porque tengo ganas de cantar de que somos aquello de que somos equipo de Le Plata. ¿Cómo está el pabellón, eh? Qué locura. ¿Cuánto tiempo espectacular. ¿Tú lo has visto? Sí, obviamente, pabellón. Le Poro. Temporal. Sí, bueno, cuidadito que tenemos ahí el quinteto. Repetimos exactamente el mismo quinteto de ayer, por cierto, ¿eh? Con Joan de base, pivot Alejandro Vera, Jovi Unai y Dani Muñoz con el juego. Ahí busca, estamos. Busca mucha defensa, sí, desde el inicio. Desde inicio e ir a apretar. Quinteto para que no puedan correr fáciles ellos. Titular del Unicef del Básquet Gandía. Bueno, Marc. Ahí tenemos a Baskonia. Esto para los aficionados del Baskonia no es el Busa Arena, pero van a animar igual o más. Ese. Los aficionados del Baskonia no saben dónde se han metido. Mira esto, qué ambiente, qué afición. La caldera del Ismatanto Forum. Qué ganas teníamos de esto, Dios mío. No creo que tarde mucho en pasarnos. Yo creo que al final del primer cuarto nos pasarán un poquito. Pero siguen entrando, la gente que está. Tú has vivido fase de ascenso, ¿no, Rafa? Sí, el pabellón así lo he visto más de una vez. Por supuesto, a eso voy. Más que una pregunta, era una afirmación, la verdad. La verdad, el pabellón así, por ejemplo. ¿Qué se siente cuando estás ahí y ves el pabellón así a reventar con gradas supletorias, con todo el mundo gritando tu nombre, tu equipo, tu club, tu color, tu ciudad? Bueno, estás concentrado, pero sí que flotas un poquito, ¿eh? O sea, ayuda mucho. Esto ayuda mucho. Baskonia sale con un quinteto muy típico: Pirela, Makura, Sissoko, Soleil y Portales. Cambia, creo que Sissoko por Crejeta de ayer, ¿no? Si no recuerdo mal. Exacto, ayer Crejeta estaba de titular. Con dos bases directamente, ahora ya pone físico desde el inicio. En los momentos finales. En el salto, Makura y Vera, balón al aire. Primera posesión, ¿para quién? Para Maximiliano Soleil. Arranca el partido. El decisivo, quien gane será equipo de Le Plata. Quien pierda tendrá un segundo match ball mañana a las 12:30 en directo en Telesafor. Unai con Sissoko. Ayer nos lo dijo Maximiliano, la primera de tres. Hierro, balón para Portales. Hay que cerrar. Ayer una asignatura pendiente que teníamos, por lo menos en la primera parte, fue esto, que no cerramos el rebote. La segunda parte lo empezamos a cerrar y fue clave. Jovi Merencio. Puño helado, marca. Madre mía, cómo está el pabellón, de verdad, esto es increíble. Joan Hernández, es una auténtica barbaridad. Y faltará la gente de pie también. Alejandro Vera con Jovi Merencio de tres. Hierro, balón para Solé. Qué peligro, qué miedo me da Maximiliano Solé. Jugador más decisivo de este equipo, sin lugar a dudas. Pues tenemos perfiles muy semejantes a él, que creo que lo pueden parar bien. Ahí está Joan con Pirela. De momento 4-0, ¿eh? Ayer empezamos igual. Sí, mira cómo terminó. Alejandro Vera lanzando al agua. Lo que hay que evitar es eso, que Baskonia corra. Sí, 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 transiciones rápidas, sí, hay que pararlo. Si Baskonia corre, vamos a tener poco que hacer. Hay que jugar a un ritmo lento, obligarles a jugar 5 contra 5, donde ellos sufren. Tú al final haces un buen balance, ellos no tienen su arma principal, que es el contraataque, y les fastidia bastante. Los primeros puntos se los lleva Baskonia, el conjunto vasco. Vamos a ver la presión que van a sentir tanto árbitros como jugadores vascos. No vascos literalmente, entiéndanme. Vascos debe haber poco. Alguno. De los de ahora. Del quinteto de ahora, ninguno. No entra el primer tiro. Es Sidi Sissoko.
Esperemos que hoy no tenga su día, Portales, con Makura. Ahora está con Dani Muñoz. Moviéndose por todo el exterior, haciendo la internada fácil. Qué bien mete las manos siempre el hobby. Pero, atención, 6-0, ¿eh? Joan para Unai. Unai con Maxi, intentando hacerse un hueco al reverso. Y dos primeros puntos. Los dos primeros puntos para el Unix del Básquet Gandía. Cómo me gusta que los haya metido Unai. Sí, trata de picar a Sissoko en esta canasta. Ahí está Maxi Solé con Vera. Maxi Levanta Solé con Vera. Qué bueno es Maximiliano Solé, las cosas como son. Hay que llevar una ayuda allí, ¿eh? Sí. Hay que intentar congestionar la zona, que no reciba tan fácil dentro, que no sea uno contra uno también, pendiente de las ayudas. Ahora hay que castigarle. Ahí está Dani Muñoz, haciendo la penetración. Bueno, primera de Pirela. Banda. 8-2. Es lo que marca Luminoso, es lo que marca el marcador. Estaría bien que fuéramos los locales. Se nos hace raro eso de ver el visitante aquí, ¿eh? Joan Hernández de tres, ahí está, sí, hierro, balón para quién. Bien Unai, bien balón Unai. Para Unai, bien trabajado, bien peleado, bien luchado Unai Zamora. Joan Hernández que repite el palmeo de Dani que no funciona. Y cuidado que Vera no está. Portales, muy bien defendido. Pero habían corrido otra vez, hemos defendido ya abajo, entonces hay que pararlo antes. Ahí está. Hoy va a ser el. Uy, hoy va a ser el partido de Alex Vera. Y ya se escuchan los primeros cánticos tradicionales, tradicional equipo. El tradicional Gandía Basket. Por el equipo en el que jugó, entre otros, Rafa Granollers. Veo a Joan Hernández con mucha ansiedad por meter la primera canasta, ¿eh? El primer tiro sí que ha sido bueno. Ha pasado el bloqueo por detrás, había que tirarlo, sí. Pero los otros dos sí que han sido un poquito. Hay que aguantar. Falta en defensa de Unai. Yo creo que es de Sissoko que se lo aparta con el brazo, ¿eh? Vamos a ver cómo evoluciona este partido. Vamos a ver si sigue funcionando aquello de que siempre que hay charanga se gana. Por ahora se ha cumplido, ¿eh? Sí, sí, sí. Y el ambiente que crean en el pabellón es espectacular. Sí, Sissoko. Se la va a tirar. ¿Rebote para quién? ¿Rebote para Joan? ¿Rebote para quién? ¿Rebote para Portales? Con Maximiliano Solé. Solé penetrando de nuevo para Portales, amagando el tiro de tres para Pirela. Pirela muy alejada, más de 7 metros, haciendo la penetración. Es muy rápido este jugador. Se le acaba el tiempo. Bombita y para adentro. Madre mía. Qué lástima. Último segundo de posesión. Están anotando muy fácil ellos. Es Unai con Joan. Joan Hernández. Bloqueo de Alejandro Vera. Penetra Joan Hernández que juega con Vera. La salva a la perfección. Para que sea Unai el que lance. ¡Grandísimo Dani Muñoz! Madre mía. Pues no debería haber valido la canasta, ¿eh? Creo que sería gol técnico, ¿verdad? Sin balón. No debería haber valido la canasta. A Pau no debería, pero valido, ¿eh? Eso es lo bueno. Vale, nos vale. No lo digas más. Sí que debería haber valido porque ha sumado. A ver si se lo piensan. Sí, se ha colgado del aro y realmente no ha sido para meter el balón. El balón ha rebotado el tablero. Tenía que haber anulado la jugada. 10-6, acercándose. Es Portales con Pirela. Pirela de tres. Hierro y balón para quién. Balón para Unai. Bueno, también se les puede pagar con la misma moneda. Intentar correr a veces cuando podamos. Pero vamos a ver qué hace Joan Hernández. Con Unai Zamora de nuevo, Joan. Claro. Le pide Joan que si entre. La opción. Es Vera el que hace el reverso. Doble reverso, lanzamiento. Sí. Asistencia perfecta. Vamos ahí, Unai Zamora.
Solé abroncando a Sissoko y a Makura. Sí, le estaba dando la reprimenda. Que especialmente no son grandes defensores. Sportanev con Sidi Sissoko, que lo va a intentar por su cuenta. Falta de Dani Muñoz. Bastante clara, la verdad. Sí. Se para y es fondo. Cambio. Entre Soler. Y Querejeta. Soler por Hobbit. Querejeta. Querejeta por Makura. Querejeta es un jugador que absorbe bastante balón. Mucho bloqueo directo. Paradas a 4 o 5 metros para tiros de la mayoría de las acciones. Y no es un gran tirador, la verdad. Ahí está Pirela. Siempre va a forzar uno contra uno. Sissoko de 3. Hierro, ¿y para quién? Hierro para Javi Soler. Vale, ya ha bloqueado muy bien Joan para que coja otro el rebote, que en este caso Soler. Se le escapa de las manos. Qué pena, qué lástima. 4 minutos para que finalice este primer cuarto. Qué corto me da a mí que se nos va a hacer este partido. De que no, ¿verdad? De nervios. Es Querejeta el que dirige ahora la banda vitoriana. Es Pirela. Que el primer paso tiene Pirela. Hay que ayudar. Hay que ayudar. Es demasiado fácil. Necesita una ayuda en el poste bajo. Que a Portales debería defenderlo Vera. Tienen miedo porque tienen mucho tiro exterior y no quieren que salga a defender ahí, pero luego tienen situaciones de mismatch en el poste bajo muy fácil. Es Joan, le quedan 5 segundos. Joan, que la va a intentar él afuera. Y vamos con Querejeta. Portales muy alejado desde más de 7 metros. El palmeo de Maxi Solé, sencillo pero errado. Ahí va Unai Zamora. Con Dani Muñoz. Dani Muñoz que lo intenta de 3. Hierro, balón para Portales. Ahí está Querejeta, el hijo del presidente. Del poderoso presidente. Sidi Sissoko. Sidi Sissoko para Querejeta. Querejeta intentándolo con Maximiliano Solé. Pasos, muy bien. Pasos de Solé. Al final, 3 con él. Baskonia contra defensas cerradas se suele equivocar mucho. Comete sufre, sí. Precipitaciones. Buscan. Tienen entre ceja y ceja y se suelen comer muchas las ayudas. Ha entrado Radojičić para sustituir. Sí, y se sientan Joan y Unai y ha entrado Requena y Liam. Vamos a ver el tiro exterior, cómo le funciona. Está Portales en el banco también, que es el que ha salido por Radojičić. Hoy tenemos que ascender por baloncesto, ¿eh? Porque físicamente con esta gente no vamos a pasar mal. ¿Eh? El uno contra uno en el poste, cada vez que no ha habido ayuda, han conseguido anotar. Y ahora las dos últimas los hemos liado más. Hoy tiene que ser por baloncesto, efectivamente. Por calidad, por equipo, por conjunto, por grupo. Este Rades con Requena. Requena que sabe lo que puede hacer desde el tiro exterior, pero se apoya con Vera, que se hace un hueco al reverso, lanzamiento fuera. Querejeta. Querejeta, muy bien defendido por Javi Soler. Atentos a esos pases largos que van a dar. Perfecto Soler. Este muy bien, es muy bien. Este es el Javi Soler que queremos. Este Soler es el bueno. Muy bien, Javi Soler. Falta de Terraes al intentar ponerse por delante. Había mucha lucha ahí, en ese poste bajo. Y ahora entrará Andy Corbera. El MVP de ayer. Lo hizo espectacular. Y MVP con argumentos poderosos. Que no pare la música. Que estos vascos no saben lo que es una charanga.
Ahí en el Buesa Arena también tienen una buena charla. Muy, muy, muy típica bien. La charla del Buesa Arena. Vamos allá, 12-10. Dos abajo, el Unicel Basket Gandía. Posesión para empatar el partido. Liam McKirk con Alejandro Terradas, este con Kena. Movimientos rápidos de balón. De nuevo Liam, para haciéndose postearlo. El lepo con Querejeta. Lo tocaba un poquito levemente. Sí, sí. Ahí tiene superioridad física, quieren buscarlo. Con Querejeta, sí, claro. Sí. El problema está en la ayuda de Radojičić. Y ahora entran en bonus el Baskonia. Va a entrar Sigismonti. Que entre Baskonia en bonus, no sé si es buena señal o no. Vamos a esperar que sí. Sigismonti bueno. Por Sissoko. Opciones de tiros libres al final. Sigismonti por Sissoko. Sissoko. Porque yo cada día digo una cosa diferente. Es Liam McKirk con Alejandro Nequena. Haciendo la penetración. ¡Ah! No habían visto a Pirela. Qué atento está siempre Pirela. Ha hecho la del ratoncete. Maxi Solé con Radojičić. ¡Uf! ¡Qué muelle tiene! Pero tendrá mucho muelle, pero el rebote es para Terrades. Que otra cosa no, pero rebotes defensivos. Terrades se hincha a coger. Liam McKirk, ahora sí, hierro. Yo espero mucho hoy de Terrades. No ha tenido su fase después de hacer una temporada espectacular. Y lo necesitamos. Espirela con Solé. Ahora ya hay que ayudar. Solé de espaldas. Sí, hay que llegar. Radojičić. Rebote para quien. Cerrarlo. Vale, nuestra. Bien, falta de Solé. Y tiros libres para Terrades. Sí, de Solé. Vamos a ver los primeros lanzamientos libres de Terrades, bueno, en general del partido. Ahí se está jugando la técnica. Sí, sí, sigue quejándose. Pero porque no son tiros, si están en bonus y es falta en el rebote, no es falta en ataque. Ah, pues no son tiros, ¿no? Ay, perdón, los que estamos en bonus somos nosotros. Es que al estar acostumbrados a ser los locales... Es la emoción y claro, estamos en el lado contrario. Ahora sí que entran en bonus ellos ahora también. Los dos, ahora sí, los dos en bonus. Vale. Pero 30 segundos hay de cuarto. Hay que pedir disculpas. La costumbre, ¿eh? Alejandro este de visitante en casa. Se hace raro, sí. Es Soler con Andy. Andy con McKirk. El poder del Manchester con Requena. Muchas manos. Ahí estamos, intentando jugar rápido, salvando el balón. Tiene que lanzar Liam. Tenía un pase más a muy bien, bien luchado Andy, por muy Andy. Bien, Andy. Muy hay bien luchado tirar. Por Andy. Final del primer bueno, cuarto. No estamos bueno. Acertados en los triples. 12-10. Pero ha venido muy bien meter ese triple de Requena como pasó ayer en el primer cuarto. Sí. Sí. Pero bueno, no se nos han ido. 12-10. Bueno. Para más dos del Baskonia. Dos abajo para el UPB Gandía. Este Unicpel Basket que tiene hoy. Seguro que alrededor de más de 1.500 personas. Sí, porque hay gente sentada en las escaleras. Hacía muchos años que no se veía esto. Toda la afición aplaudiendo al unísono, al son de la charanga, al son de la música que ven en sus pantallas. Cómo nos animan, cómo nos gusta la música a nosotros. Esta charanga que ha venido a darle la victoria, a dar alas, a dar ánimos, a dar fuerza al Unicpel Basket Gandía. Y esa afición, esa peña del bigotet, con el lolo, lolo, lolo que todos queremos escuchar, sobre todo cuando terminen los 40 minutos. Vamos a vivir la fiesta de la música. Vamos a vivir la fiesta del baloncesto. ¡Cómo me gusta esto! Animando todo el pabellón al Unicpel Basket Gandía. Este primer cuarto con más corazón que cabeza, ¿no? Hay que bajar un poquito y buscar más básquet. Los aficionados de Baskonia también. Al unísono de la charanga.
No. Es que es muy habitual que suene también el I Will Survive en el Buenos Arena, Pero seguro que no con 1.500 personas. Una aficionada con una bandera al Baskonia detrás de Cerejeta, por cierto. Está ahí, ¿no? Animando. Que retruene, que se escuche en toda la comunidad valenciana que estamos aquí en el pabellón municipal del Polideportivo de Gandía, estas más de 1.500 personas. Que retruene todo el país, porque no lo olviden, que lo pueden ver a través de telesafor.com. Es que la mejor calidad de imagen. Ven las escaleras y están llenas de gente sentada. Y también a través del canal FEP, el de la Federación Española de Baloncesto. Terrades. Si uno quiere ir al baño va a tener un serio problema. Hoy espero que hayan reforzado el bar del Polideportivo, porque lo van a tener complicado. Es Andy López el que le entrega el balón al colegiado. Pues segunda. Por cierto, mismo colegiado que estuvo ayer en el partido, Y del que nadie terminó contento. No de él, realmente no fue él. No. Es Liam McGirk. Alejandro Requena con Andy López amagando ante Radochisic. Sí. Relamiendo el. La ha hecho muy bien, Relamiendo. Así me gusta, le dice Liam a Andy. Liam, que tiene un doctorado en aquello de la psicología deportiva. Terrades con Javi Soler. Javi Soler con Alejandro Requena. Agüita. No entra el primero. Muy bien, vamos. Muy bien, Liam. Muy sabía bien, dónde Liam estaba perfectamente Cerejeta para tirar el balón. Pero no entra el primer triple, Ahora entra nada. Ahí está Javi Soler. Larguísimo para Liam McGill. Se la entrega. Comodísima Alejandro Requena, de nuevo para Liam de tres. Se quedaba sin tiempo y el rebote para quién. No tenemos para Liam McGill. Qué bien estamos haciendo esto. Javi Soler con ahora Andy hay López. Hay que cargar. Castiga. Ahí. Buscando también un poquito esa falta que no le han pitado a Andy López. Es Cerejeta rapidísimo con Sigismonti, de nuevo Cerejeta. Y ahora sí la han visto. Se pega él. Al final saca el codo, es falta en ataque. ¿Y en qué pedazo de jugador se está convirtiendo o está volviendo a ser, mejor dicho, Andy López? Sí, qué barbaridad. El año pasado estuvo muy bien en el Martínez Bay. Y este año, la verdad es que estaba haciendo una temporada floja. Pero la fase está siendo espectacular y es donde nos importa ahora. La fase, igual que Javi Soler, están siendo los dos espectaculares. Requena con Terrades. Terrades rotando completamente, en este caso con Javi Soler. Hay que ser agresivos ahí ahora, Soler. Hay que ser potente. Liam McGirk liberado de posición. Lanzamiento de dos. Su especialidad, el tiro a media distancia. Spirella con Cerejeta. Muy bien la Cerejeta. Cerejeta, que te está viendo tu papá, Cerejeta. Un minuto y medio de cuarto, llevamos lo mismo, 12-10 aún. Las defensas están haciendo más gala ahora. Entra Alan por primera vez en el partido. Y el capitano es Javi Soler. Javi Soler con Terrades, Terrades con Alan. Alan, ya saben que le cuesta poco cargar, pero igual que a Javi Soler de tres. Alan, yerno. No tenemos el día de Radochisic exterior. Con Pirela. Pirela. Encima Pirela dice que se vaya. La mayoría de tiros están muy bien lanzados. Bien Andy aguantando. Al final ha sacado la falta y. Falta bajo. Sí. Bajo, ¿no? Sí. Y ha entrado Diakate por primera falta vez. Falta bajo. También. Se mantiene el 12-10. Lanzará Radochisic los dos tiros. Y vuelve Sissoko. Y entra por primera vez Alejandro López. Entrará. No puede haber dos tiros si no habrían dado canasta. Ahora, falta es bajo.
Exacto. Claro. Tiene que ser, tienes tu razón, Rafa, claro. No tiene sentido. Si la falta es bajo, no puede haber dos tiros. Tiene que sacar de banda, de fondo. Si son tiros, es 2+1. Le está explicando el árbitro al hijo del presidente, a Querejeta. Piensa un poco, porque si no, si fuese lanzamiento sería un 2+1. Y hemos dicho que no. Han salido precisamente Querejeta, que está calentito, y Pirela, para que entren Alejandro López y Diakaté y Sidi Sissoko. También ha salido Portales. Quinteto muy físico ahora mismo, el del Baskonia. Ahí tienen a Sidi Sissoko. Sidi Sissoko, que tiene que tener más presión. Se la come. Es que Sissoko fuerza demasiado. Fuerza que mucho, falta mucho. Pita. Fuerza mucho. Confía demasiado en su físico y muchas veces toma malas decisiones. Exacto, Pau. Tiene un físico que se puede plantar donde quiera y tirar un metro por encima de todos. De todos. Este no se pone nervioso, Bueno, pues primer punto. Primer punto del cuarto, sí. Este ya ha jugado este año en ambientes calientes. Pues anotando los dos, balón para Javi Soler. Muy bien, presionando ahí. Que no puedan correr. Aguanta. Sissoko, que lo aguanten fuerte. Balón para Alejandro López. Falta en ataque. Ataque otra vez. Sacada. Y va a entrar Sergi Vidal. Pues segunda de Rodríguez. Joan Hernández. Le han cogido la matrícula, ¿eh? Sí, sí. ¿A quién? Robi. Obradovicic. Que de hecho se va al banquillo ahora. Buenos minutos de Soler. Vamos a ver, Sergi Vidal. Y ahora queremos la mejor versión de Joan. Ahí está, necesitamos cabeza y jugar tranquilos. Y Joan nos lo va a dar. Ahí está Joan Hernández. Joan Hernández con Sergi Vidal. Sergi Vidal con Hernández, precisamente. Muy bien jugado con Andy. No, Andy tendría que haber lanzado triple de Alan. Hierro. Sissoko se queda con él. Es para Alejandro López. Este para Sigismonti. Anda, fuera. Ha pisado la línea. No hemos metido ningún triple nosotros, ¿no? En el partido 1. No. Y la lástima es eso, que muchos tiros librados estaba prácticamente tirado, solo. Sí, sí. Algunos de ellos, sí. Que se deben meter. Cuando entre uno, empezarán a entrar todos. Pero no hemos metido ninguno nosotros. Bueno, este ahora, pero... Vale, Alan. Para bloqueo de lateral. Muy grande, muy grande. Sí. La pausa del final ha hecho que llegara Sissoko. Tendría que haber finalizado más rápido. Todo normal, a lo mejor no llega, pero con estos brazos largos. Que no entra ningún tiro. Estamos fallando mucho, mucho. Bueno, como siempre, bien atentos, por cierto. Bueno, ahí está. No, es falta. Diakaté cebándose en algo que no existe. Diakaté cebándose en algo que no existe. Pues ese no sé qué falta ha pitado. Dejadme que os diga que ya tenemos datazo. Tenemos datazo, tenemos datazo. Hay un sold out, podríamos decir. Sold out, entradas exhauridas, entradas agotadas. Tenemos un pleno en el pabellón. También es verdad que no nos hacía falta el dato porque lo vemos, ¿no? Pero... Exacto. Lo vemos llenito. Pero lo confirmamos. Que no entra. Seguimos fallando. Vamos, Sergi Vidal. Pero estaba bien tirado igualmente. 0 de 11 en triples, ¿eh? 0 de 11 ahora. Ahora de 12.
No, con este. ¡Ay, Vidal! Bueno. 8 bajo ahora ya. Hace bien Alejandro Mesa pidiendo tiempo muerto. Sí, hay que bajar un poco. Que se escuche el ruido del pabellón. 8 abajo, 18-10 para Baskonia. Un cuarto poco anotador, ¿no? El anterior y la área y este también, ¿eh? Sí, sí. 4-0 este cuarto, 12-10 el primero. Pocos puntos hoy. Las defensas sí, ganando a los ataques. Llevamos 10 puntos en 14 minutos. A nivel defensivo, estamos jugando bien, pero la pelota no entra. Y no estamos haciendo malos ataques realmente. No están entrando. Estamos seleccionando bien los tiros y poniendo el balón donde tiene que ir, pero no entra la pelota. Ven, ayúdame, que cantan. De un hermano, claro, porque aquí todos estamos, todos a una, como una auténtica familia del baloncesto. Porque queremos todos lo mismo, tenemos el mismo objetivo en mente, entre ceja y ceja. Y es, básicamente, ascender a Le Plata. John Hernández. John Hernández subiendo el balón con la tranquilidad y el desparpajo que lo caracteriza habitualmente. Es Unai, luchador nato. Joan Hernández de tres. No hay fortuna hoy en esto. Hay que cambiar un pequeñito chip. Quizás haríamos bien cargando el balón, el juego interior con Vera. Buscar acciones cerca del aro. Es Alan Clayhan. Bienvenido Sergio Vidal. Tampoco. 0 de 13. Wow, son buenos tiros. Son buenos tiros, pero no entran. Sí, están bien rodados. Está muy bien. Está muy bien seleccionado. El tema es que 10 abajo. Y aún quedan 25 minutos. Y es Sissoko. Ellos tampoco tienen el día de lanzamiento exterior, ¿eh? Ya, ellos también están a cero. No es un tiro librado solo. Es un tiro de unos contra uno. Con un step back. Ahí hay que llegar el balón. Lima, para adentro. Diakateno es especialmente duro. No hay manera. Muy bien, Alejandro Vera. Buenísimo, Vera. Segundos. Vamos ganando claramente el rebote y 10 abajo. ¿En serio? Pues tercera de Vera, ¿eh? ¿Qué ha pitado? Falta de ataque. No, pero no, ¿por qué lo ha pitado? Claro, no nos lo creemos aún, ¿no? Claro. Bueno, reponerse y no bajar cabeza en ningún momento, ¿eh? Se ha sentado Vera, ha entrado Andy López de nuevo. Ayer esto tampoco funcionó mal. Situación de Iverson para Sissoko. Ahí hay que ayudar. Sí. No, el rebote. Chilis Monti con Alejandro López. Alejandro López que marca jugado moviendo la manita derecha. Alejandro de tres. Dentro. Es Joan. Vamos, Joan Hernández. Se la pitan a Alejandro López. Vamos. Vamos, que nos vamos, que estamos en el pabellón, que somos el Unispel Basket, que nunca tenemos que dar un partido por perdido. 4 minutos y 5 segundos para que finalice esta primera mitad. Están ahí pidiendo explico. Segundo cuarto, que es exactamente lo mismo que la primera mitad.
23-10, 13 abajo el Unix del básquet Gandía. No sé qué están revisando. Está Javi Soler a la espera. Hay que seguir haciendo bien lo que estamos haciendo bien. Hay cosas que están haciendo bien. Y luego, si no se están entrando los tiros, hay que buscar otras soluciones. Hay algo más deportivo que una por ellos. Pues balón en juego otra vez. Andy López. Andy López haciéndose un hueco, haciendo el reverso. Muy bien no. hecho, pero mal lanzado. Mal lanzado. No. Ha perdido el apoyo, ¿eh? Se ha tirado el defensa atrás. Sí. Muy bien la defensa de Unai. Y acate para Alejandro López. Este con Portales. Muy bien. Bien Unai. Unai cómo está trabaja. Bien, pases. Muy bien. Estaba muy metido dentro. Y se la ha llevado, ¿eh? Unai. Y podrían pitar técnica perfectamente. Ha sido de Portales. Se sigue quejando Unai de la cara. Qué bueno es Unai Zamora, Dios. Bueno, pues estamos en bonus todos ya. Recibido el entrenador de Baskonia. ¿Ha percibido Tellez, dices? Sí, está percibido. Ya se lo han comunicado entre los árbitros. Y ahora mismo no sé. No sabemos muy bien. No. ¿Por qué no le dejan sacar ya a Jovi Merencio? Es Joan Hernández. Con una presión alta de Alejandro López. Muy bien llevado Unai Zamora. Es Javi Soler para Alejandro, para Joan Hernández. Joan Hernández. Que tiene la canasta entre ceja y ceja. Jovi Merencio. Serán tiros. Bueno, tiros libres para Jovi. Sí, tiros. Sí. Vale, oportunidad de sumar los primeros puntos del cuarto. Ostras, es verdad. Sí. Estamos a cero en este cuarto, es verdad. El cuarto, 11-0. Una rémora bastante grande, un 11-0 en un cuarto, ¿eh? También es poca puntuación del Baskonia, pero claro, comparado con nosotros. Anotando el primero. Vale. Muy bien, Javi. Tiempo muerto pedido por Fabián Tellez. Vamos a ver. Segundo Ay. Para quién, segundo para Portales. Es Alejandro López. Alejandro sí, ha anulado López. El tiempo muerto. Ha anulado, sí. ¿Lo ha anulado? Sí. Y Acate con Portales de tres. Rebote. ¿Rebote para quién? Para López. Ya lleva dos ofensivos. Están cargando mucho el rebote ofensivo a ellos. Portales de nuevo de tres. Y el triple de seguido. Y de nuevo. El anterior era suyo también. Me atrevería a decir que solo se ha metido un triple en todo el partido. Sí, creo no. que sí, ¿eh? Sí, sí, el de Alejandro López. ¿Hace uno? No. Y ahora pitará el ataque porque se ha visto mucho. Sí, pero se ha tirado bien. Alejandro López ha hecho un poco de... Sí, sí, lo ha forzado bien. Sí. ¿No ves? Y ahora se lo dice a su compañero, ¿y se ha visto? No quiero ver ni una cara larga, que estamos en el pabellón. Hay que despertar y vivir esto. Manolo Mesa intentando animar también a la afición, ¿eh? No, le está diciendo a los árbitros que... que no se tire. Espero que se entienda. Pues ahora vendría bien algún cántico ahora en el tiempo muerto. Arráncalo tú, Pau. Ponte a cantar como si no hubiese un mañana, Pau. A por ellos. A ver, hay que ser positivos, ¿no? Por supuesto. Estadísticamente, nos están sacando
10 rebotes de ventaja. No hemos metido un triple. En ataque, 5 de 33. Y solo estamos a 12. A peor no podemos ir. Es que un porcentaje peor de tiros no podemos tener. Exacto. ¿Eh? Ahora ya vamos a intentar meter. 5 de 33. Eso es. Muy grande ese porcentaje. Claro. Bueno, seguro que todo es recuperable, 12 abajo. Dani Muñoz, que le dice Unai que se calle ya, que no le diga nada más al árbitro. Pues tiene dos Unai, ¿eh? Que se centre en jugar, punto. Ahí está Sigismonti con Alejandro López. Presión después de tiempo muerto. Y esto presión no, alta. No lo hemos visto mucho esta temporada, ¿eh? Y zona. Y zona. ¿Qué? Después de presión, bien, bien. La que zona no... sí que no la hemos visto casi nunca. Variante. Pues bueno, vale, bien. Muchas manos ahí, actividad. Ha funcionado. John Hernández jugando con Unai Zamora. Unai Zamora de nuevo para Hernández. El base todopoderoso de este Unicef Basket Gandía. La calma personificada con Unai Zamora. Que no lo pierde porque lo lucha. Jovi Merencio de tres. Tablero y fuera. No hay manera. Bueno, pero hemos bajado bien ahora el balance. Ahora estaba controlado. Sigue la zona, ¿eh? Sigue la zona 2-3. Está establecida. Alejandro López. Con Diakaté, de nuevo López. López con Sissoko que lanza de tres. Balón para quién, para Sigismonti. Hay que encontrar el rebote. El rebote hay que cogerlo, es preciso. Sigismonti. No puede ser, no me lo creo. El partido de los triples errados. Vamos a ver ahora, Alejandro López. Para Sigismonti. Este sí. Este sí que entra. Tantas oportunidades, al final alguna va a caer. Es John Hernández. Muy bien ahora. Muy bien jugado este, sí. Qué bien aguantado Joan el momento de dar el pase. Un minuto para el final del segundo cuarto. No, no puede pitarle esa falta a Jovi. Un minuto para el final del partido, hombre. ¿Qué me estás contando? Es que no puede pitar el árbitro esa falta a Jovi. Ojito, ¿has visto lo que ha pasado? ¿Dónde va Sissoko? Sissoko se tiene que ir fuera. ¿Dónde va? ¿Dónde va Sissoko? ¿Dónde va Sissoko? Mucho ego este jugador, mucho ego. De verdad no pueden permitir esto. No pueden esto permitir no se puede esto. Permitir. No, no pueden permitir esto a este jugador así. No, pero... Se encara primero por el público y ahora con la mesa. ¿Qué está pasando y por qué lo permiten? Esa es la pregunta. No, es que si no pasa nada, me quiero morder la lengua, pero ayer... No digas nada. Demasiado joven y muy subido para esto. No, tiene que controlarse más él. No, hombre. ¿Y Querejeta dónde va? ¿En el banquillo? No, es que ahí... Hay mucho lío. Lo que es obvio es que no pueden permitir la actitud de Sissoko. La actitud de Sissoko se tiene que cortar de alguna forma. Y no van a hacer completamente nada. Y no ha pitado ninguna técnica. Nada, absolutamente. No pasa pita... nada, que siga él. No ha pitado ninguna técnica, en serio. No han, estas cosas no se deberían permitir. Pero, Rafa Granollers, ¿tú qué piensas? La experiencia. No, estoy súper sorprendido. Como Sissoko, que es un jugador de 18 años. Sí. Y tiene esta capacidad de hacer todo esto en la pista, pero, y que salga impune. Y que salga impune. Espectacular. Pero, que se ha encarado con varios jugadores, empujados a varios también. Y se ha ido cara a la mesa a gritarle. Y los árbitros son incapaces de ponerlo en su sitio. Nada. Han dejado hacer. Se ve que los árbitros ayer los pusieron en su sitio. Ayer acabaron con miedo, al final.
Bueno, me voy a morder la lengua porque vamos. Mejor, Pau. Sí. 27-13. Está. No tiene ni pies ni cabeza lo que acaba de ocurrir. Eso el lío, es les das dos tiros libres a él, no, les mete. Han salido beneficiados. Sí. La verdad es que no es ni medio normal que no le hayan pitado una técnica a Sissoko, que lo que acabamos de ver no es normal. Luego, que se atrevan, ¿no? Que se atrevan a pitar ahora una técnica. A ver cuál es el... O sea, el criterio, ¿cuál sería? Poniendo el listón aquí. Aparte, poniendo aquí el listón, ¿cuándo se puede pitar una técnica? Jerejeta ha salido del banquillo a gritarles a la cara a los árbitros. No, pero estando en el banquillo. Es lo que estamos hablando. Ha salido de la zona técnica a gritarle a los árbitros. Ese es el tema. Si el nivel para las técnicas, el arbitraje lo pone a este nivel, no puedes pitar nada que esté por debajo. Vamos a ver si lo mantienen ese nivel. Porque si mantienes ese nivel, que sería lo suyo, ¿no? Digamos. Y ahí estamos mira, 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 ahí vemos la repetición. Cómo se va, cómo lo tienen que frenar, cómo le quita las manos al colegiado, cómo se va corriendo a hablar con su entrenador y de ahí, rabioso, se va hasta la mesa. El entrenador ni lo para, dice, se va a la mesa. Y ahora es cuando se va corriendo a la mesa. Que lo paran, pero ahora no sí, lo para, pero nada. Sigue y le dejan ahí tranquilamente. Y pega, vamos, golpeando la mesa. Bueno, hay partido, bueno, hay partido, chicos. No, y ahí no pita nada. Cabeza, cuánta razón le doy ahora mismo a Javi Merencio. Cabeza, cabeza. Qué importante es. Vamos a ver. Sigismonti, el primer lanzamiento fuera. Primer lanzamiento de Sigismonti fuera. Vamos a ver el segundo. Pues también, no falla, para Andy. Vamos a intentar anotar, hacer un buen ataque, buenas sensaciones. Irnos al descanso. Es Javi bien. Soler, sí, exacto, con Dani. Dani con Javi. Javi de nuevo con Javi Soler. Javi Soler al reverso, que no se le escape la pelota. Va a pitar en ataque, sí. Mira, estaba. El tiempo sigue corriendo. Sí, sí. No vamos a negar que el cabreo es obvio por parte de la afición y del conjunto gandiense. Pues tiempo muerto. ¿Otro más? Yo no había visto algo así en la vida. Llevaré fácil, no sé, 10.000 partidos vistos. Otra Pau. Bueno, a comentar que han recuperado el tiempo, lo han vuelto a poner 35. Sí. Y solo hemos metido una canasta en ataque en este segundo cuarto, ¿eh? O sea, está en posición, sí. Hay un tiro libre. Sí, sí. Yo me esperaba, o sea, era una expulsión, claro, por doble técnica, incluso antideportiva. O al menos algo. Y no ha pitado ni una técnica. Aparte, Fabián Téllez y Querejeta han abandonado la zona técnica para gritarle a la cara al árbitro y tampoco. O sea, es después de esto ya no puede pitar ninguna técnica en todo el partido. Vamos a ver qué ocurre. Pero es que en el partido ni en su vida, vamos. No había visto ninguna técnica más clara que... Vamos a centrarnos, bueno, en el, vamos a centrarnos en el juego. Quedan 35 segundos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Sí, qué han preparado. Y vamos a calentar, a refrescar más bien nuestras cabezas. Y en la segunda mitad vamos a ver otro partido. Estoy segurísimo que va a ser así. Sí, sí. Es Alejandro López, el base del Baskonia B, el que sube el esférico. Es Alejandro López con Sissoko. Sissoko con López.
López que se lo piensa, tiene 10 segundos, Isoko que amaga el lanzamiento de 3 y este que la anota muy fácil. Alan Kleijan con espacio por delante. Balón para Javi Soler, Javi Soler y se recorre la zona del tiro exterior, lanzamiento de 3 de Alan. No, no entra nada. No hay manera hoy, no hay manera. Nos ha cerrado raro, ¿eh? Sí, parece que sí, ¿eh? Solo una canasta de juego más un lanzamiento de tiro libre en este segundo cuarto. 0 de 15 en tiros de 3. 0 de 16, claro. Sí. Hay que mantener la cabeza alta y un poquito el corazón frío para que no pasen estas cosas. Ya entrarán los tiros, confianza. Enfriar ánimos, pasar por el banquillo, ahí por el vestuario, escuchar a Alejandro. Y ya está. Yo confío mucho también en la arenga que va a dar Alejandro Mesa ahora, junto a Manu Herrera. Sí. Obviamente, Alejandro quería algún tipo de explicación que no ha recibido, como no era, como era de esperar, también te lo voy a decir. Y es momento ahora de ver qué es lo que pasa. Vámonos a un poquito a publicidad, vamos a calmarnos nosotros también y volvemos en nada, en unos minutitos hasta ahora. Medip Health, innovación para una sanidad más eficiente, patrocina este directo. Mutua Levante, confianza mutua. Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen calla. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca y paga solo una. Solo en Opticalia. Óptica Vélez patrocina este directo. Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con 2 salas de espera, 4 gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas. Cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Clínicas Vitaldent patrocina este directo.
Nissan en Gandía es Nissan Almenar. Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con 2 salas de espera, 4 gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas. Cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Gafas venden muchos, pero ser especialistas en visión es cuestión de unos pocos. En Monpo Óptica, en Oliva, disponemos de la última tecnología para que aproveches al máximo tu visión real. Somos especialistas en baja visión. Con una fotografía de la retina podemos prevenir y conocer mejor los problemas como degeneración macular y retinopatías, entre otros. Como centro autorizado para la prevención del glaucoma, nos ponemos a tu disposición para un completo análisis. Nuestro compromiso, la calidad y la confianza de cumplir 25 años a tu servicio. En Monpo Óptica tienes garantía de satisfacción. Te devolvemos el dinero de tus gafas si no quedas satisfecho, incluso en compras de regalos. Monpo Óptica, renueva tu mirada. Ven y verás. Estos días en Monpo Óptica, promoción de cristales progresivos para ver bien a todas las distancias usando unas solas gafas. Verás de forma natural. Garantía de adaptación de 2 meses y a precio irresistible, con un 25% de descuento o con el 15% de descuento en la primera pareja, si escoges tu segunda pareja Varilux de regalo. Mutua Levante. Confianza mutua. Te presentamos un nuevo concepto en salud visual y auditiva en la ciudad de Gandía. Ven a conocer el gabinete de óptica y optometría tecnológicamente más avanzado y vive una experiencia única. El examen visual ultrapreciso te ofrece la solución más personalizada junto con las últimas técnicas en el cuidado de la salud visual. En Vistalia Óptica Gandía encontrarás marcas exclusivas de gafas con las que siempre irás a la última moda. Vistalia Óptica Gandía. Por cercanía, por confianza y por profesionalidad. Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen calla. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate 2 gafas de marca y paga solo una. Solo en Opticalia.
Pues ahí vemos las repeticiones del partido del día de hoy. Pocas anotaciones vamos a poder encontrar por parte del Unix Verbal del Gandía. 6 canastas más un tiro libre. Ha sido lo que ha notado en los primeros 20 minutos el conjunto gandiense dirigido por Alejandro Mesa. Y por algunos más del conjunto vasco de Tellez. Estamos un poquito más relajados. Ya lo hemos hablado todo. Somos colegas una vez más. Es broma, ¿no? Pero sí, ha sido un poco indignante lo de la primera parte, pero hay que olvidarlo. No te puedes quedar con eso, al fin y al cabo. Tienes que seguir adelante, seguir luchando. Tienes 20 minutos por delante para dar la vuelta a la situación. 20 minutos importantísimos. Y ahora sí, ya arranca 30-13, 17 arriba para Baskonia. Y vamos a ver cómo sigue este partido. Es balón para Solé. Rebote para quién. Lucha. Balón auténtica para lucha. Gandía. Balón para Gandía. Muy bien. Vale. Importante el aspecto mental de ahora. Sí, sí, sí. Estar tranquilos. Y lo que estábamos diciendo antes de, por parte de, del equipo catalán, que no querés remontarlo ahora ya, ya. Sino canasta a canasta, poquito a poco y ya está. Es Jovi Merencio. Merencio con Jan Hernández. Jan Hernández intentando deshacerse de su par de Alejandro López, consiguiéndolo para Alejandro Vera. Este para Unai Zamora de tres. El palmeo tampoco, por el amor de Dios. ¿Qué está pasando hoy? Se duele que rejete Maximiliano Solé. Vamos a ver qué es lo que él, si puede seguir. Atención, Albert Serra lleva una camiseta de la Peña del Bigote. Sí, 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 está Albert Serra con la Peña del Bigote, sí. Es uno más ya. Ya es uno más, efectivamente. Se han hecho una foto antes ahí todos juntos, disfrutando también de la situación. Vamos a ver, vamos a ver, hay que animar. No hay que venirse abajo. Hay que estar con el equipo en las buenas y en las menos buenas. Es Solé. Solé con López, no Solé. Solé haciéndose un hueco con una de Zamora. Bien, Soler. Recibiendo la yupa de Soler. Querejeta de tres y dentro. Es Sigismonti, perdón. Pues 20 abajo. Se complican las cosas. Más aún. Muy bien. Hombre, hombre, hombre. Qué descarado, ¿no? Claro, hay que estar arriba con el equipo, 33-15. Todo es remontable en baloncesto y es lo bonito de este deporte. Alejandro López con Solé. Solé que se ha hecho un hueco. No puede escuchar esto. Les falta en ataque por rodear el brazo. No puedes pitar esto. Se les ha ido de las manos el partido a los colegiados. Es Maximiliano Solé, 33-15. 8-28 del tercer cuarto. Anotando el primero. Si hay algo que tiene Maximiliano Solé es la experiencia suficiente para que el pabellón no le atemorice, ¿no? Aunque imagínate ya ha vivido mucho, que con cualquier experiencia un pabellón así también tiene que molestar, Rafa. ¿O no? Hay jugadores que generalmente estás tan metido en el partido que ni te enteras. No, es cierto, no oyes, no oyes. Yo recuerdo que luego familiares míos me decían, si no para decirte esto, eso, aquello, y yo decía, pues no me enteraré de nada. Pues yo estaba en mi rollo. En mi mundo. Exacto, estás muy concentrado y tú estás con tus cosas y no oyes, ¿no? Pues a 20 otra vez. 35-15, 20 abajo, lo Unix Bell Basket. Jon Hernández, que tiene a Javi, a Unai Zamora, pero que juega con Alejandro Vera. Interior. Está siendo superior Vera a aportarle dentro. Pero no hemos conseguido dar el pase cuando Exacto. Tenía buena posición, pero bueno. Segunda de Portales.
Segunda de Portales. No hay mucha falta, no acumula mucha falta el conjunto vasco, ¿eh? Es Javi Soler, ahora sí, haciéndolo bien. Sí, muy vertical. Vamos, que esto se puede levantar. Alejandro López. Sí. Bien, recuperamos, vamos. Hay que venirse arriba, bien. Vamos, que esto se puede levantar. Con cabeza, pero bien. Una por ellos, claro, del pabellón. Muy buena defensa de Baskonia cerrándose ahí sobre Soler. Bueno, Sidi Sissoko. Sidi Sissoko. ¡Qué bien! Pero... muy buena. Balón. Pau se echa las manos a la cabeza. 3-5-1-7, Alejandro López. Y con razón. Y con razón, sí. Sí. Ha sucedido aquí delante nuestra. Pau prefiere callar ahora mismo. Y ha cogido el balón, pero clarísimamente. Bueno, Alejandro López con Sigismonti con Portales. Portales de nuevo con López. Dejan espacio. López que le dejan moverse con tranquilidad. Saben que no tiene un buen tiro exterior. Lo vuelven a pedir, Sigismonti se choca con Kobe. Y ahora sí la pitan. Vamos a ver, hay que mentalmente estar muy, muy, muy por encima de estas situaciones. Aunque es muy complicado, obviamente, ¿eh? Sí. Será una Izamora. Marca jugada Joan Hernández. Está marcada, a jugarla con tranquilidad. Una Izamora con Joan. Joan Hernández para Vera en el juego interior, intentando hacerse un hueco. Pues se lo hace. Este es otro Gandía, ¿eh? En este cuarto. Sí, es más agresivo. Mucho más agresivo, ¿eh? Sí, leyendo mejor las ventajas que tiene Vera en el juego interior. Y a partir de ahí, está jugando. Es Joan de tres. ¡Ahora sí que entran! ¡Ahora sí que entran! Triple de Joan Hernández. Ahora sí, primer triple del partido para los de Gandía. Ya hemos abierto la lata. Vamos, controlamos el rebote. Cerejeta es el que lleva el esférico jugando con Radochis. Muy bien, Vera. Joan Hernández, vámonos. Vamos a hacer lo que podemos. Es Joan Hernández con Vera otra vez buscando el hueco. Muy bien hecho. Solo Javi Soler tirando desde dentro. Y dos más. ¡Hay partido! Bueno, 13 bajo y pide tiempo muerto enseguida Baskonia. Frenar un poquito nuestro ritmo. Fabián Téllez, que ha visto que se le iba a este principio. Hay que darle la vuelta a esto como sea. Ahí tienen a la Corporación Municipal, al alcalde, a la concejala de deportes, al vicealcalde de Gandía también. Al concejal también del ayuntamiento. Son muchos, gobierno y oposición, todos unidos para querer sacar esto adelante también desde la zona de la Corporación Municipal y de la directiva. Ahí los tienen a todos. Un poquito más arriba también están los del Partido Popular y todos animando. Y el pabellón que no cesa. Y ahí tiene el alcalde de pie con la presidenta, con el tesorero también, la concejala de deportes. Nadie quiere dejar de animar al Unix Basket Gandía. Y con razón, obviamente, con muchísima razón.
porque este es el sueño de una ciudad, este es el sueño de toda una población. Queremos ser de plata. Querejeta. Presión, presión a toda la pista. Igual que hemos hecho en la primera parte, después de tiempo muerto, sí. Una presión. Y zona también, zona. Igual. Ay, no puede meter ese pase tan fácil. Muy fácil para Pirela. Vamos con Javi Soler. Javi Soler con Unai Zamora. Unai Zamora jugando en este caso, don Javi Merencio. Javi Merencio que mira, analiza, juega. Pasa Alejandro Vera, que ya sabe lo fácil que es hacerse juego con Radochisic. Es Unai Zamora con Javi Soler. Javi Soler de nuevo intentando, lanzando de dos. Hierro y balón para Soler. Que se lleva la falta de Soler. Soler contra Soler. Una tercera, solo. Tercera falta. Importante esta, esta falta. Javi Soler ha salido muy bien del descanso. Hay que seguir, vamos. Es Querejeta. Querejeta con Soler. Soler haciendo ese hueco. Tienen que apoyarlo. Está solo Radochisic. Hierro y balón, ¿para quién? Para Soler. No puede coger ese rebote. No uno, sino dos. Balón ahora sí para Alejandro Vera con Joan Hernández. Muy bien luchado por Joan. Joan Hernández subiendo el esférico. Con criterio, como siempre, resbalándose. Y balón para Baskonia. Pues yo veo perfectamente ahí la línea y no está a medio metro de la línea. No me parece que haya pisado. Está diciendo que la pierna. Parece que le ha dicho que la pierna ha tocado. Pues lo estaba pidiendo perfectamente yo desde aquí, desde mi posición, y no he visto nada, ¿eh? Vamos, que sí se puede, que lo dice el pabellón. Y si el pabellón lo dice y dicta sentencia, lo tiene que acoger también el equipo, el conjunto. Soler, muy bien, errático con Radochisic. Bien, bien. Balón para Soler. Soler muy rápido en la transición. Mira, la espalda, Javi. ¡Qué bien lo ha hecho Soler! Madre mía, Soler, qué bien. ¡Pam! Anotando dos más. Momento ahora para el Baskonia. Ahí está Pirela. Pues cuarta de Vera. Va a salir rápido, rápido, rápido Andy López. Cuarta falta de Alejandro Vera. Mira cómo dice que no. Mira cómo dice que no. Yo... Bueno, ha habido un body check ahí. Entra Liam y Andy ahora. Sale Joan y Vera. Vamos a ver qué pasa. Piden limpiar, creo. No. ¿Qué han solicitado? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué está parado el juego? Ah, vale, simplemente estaban decidiendo, ¿no? Bueno, pues balón para Pirela. Pirela con Radochisic. Radochisic intentando jugar en este caso con Sissoko. No tenía otra opción, ¿eh? Era Sissoko o Sissoko. Y precisamente a él ha llegado. Sí, claro, Pirela ahora. Sí. Falta para Unai. Pues tercera. Que serán dos tiros. Se oyen cánticos. Vamos a ver. Este es de los que no oye. Este es de los que no escucha el pabellón. Vamos a ver el segundo. Pero coge su propio rebote. Sí. Su propio. Y como ha aguantado el contacto. Y jugada de tres en lugar de dos. Soler, muy rápido, muy rápido. Javi Soler jugando con Andy López. Andy López con Unai Zamora. Unai Zamora con Javi Merencio. Está intentando rotar por todo el anillo exterior de la zona de ataque de Lonich Belvázquez Gandía. El bloqueo de Andy para dejar solo a Javi de tres. ¡Dentro! El hombre de la segunda parte.
parte. Esta sí que ha entrado. Le han pasado por detrás, que no ha dudado, tira con confianza y dentro. Tirelo de tres. Agua, tranquilamente. Agüita. Vamos, vamos. Entra Nalan, por hobby. Vamos a ver, quedan 3:30 para el segundo cuarto. Están 13 abajo. Nada es insalvable. Y más para los Nitzfeld Basket Gandía, que sabe de sobra lo que es remontar en ocasiones y en momentos complicados y teniendo a 1.500 personas a su favor. Es Alan Clayhan con Javi Soler. Javi Soler haciéndose hueco de espalda, reverso. Para Andy, muy bien buscado. Muy bien, Javi Soler, está leyendo muy bien, muy bien. Cuarta Radojic y entra Portales. Se va Radojic y entra Portales. ¿Cómo llevan los nervios, Rafa? ¿Tú eres de los nerviosos en el, no, juego? No, ¿o tú estabas tranquilo siempre? Sí, solía ser bastante frío. Pero hay mucho partido, ¿eh? Hay que estar tranquilos. Este es largo. Nos metan triples. Hay que seguir jugando. Hay que seguir jugando. Tranquilos. Los objetivos son a largo plazo. El más corto, pues meter este tiro libre y una buena defensa. Pues... bien, bueno, buen rebote, falta. Es un rebote también. Y vuelve a tener tiros libres. Serán dos tiros libres más para Andy. Bueno, ha tenido dos oportunidades para final el punto de mira. Ahora estos la mirilla la tiene ya seleccionada. Ahora estos dos van dentro. Como si fuese un juego de estos en primera persona, con la mirilla apuntando directamente al centro de la canasta. ¿Sabes lo que digo, no? Sí, sí. El Call of Duty y todas estas cosas. Vamos a ver si es así. Pues parece que sí. La tenía fija. Parece que sigue afinado un poquito, ¿eh? Es más fácil siempre meter el segundo que el primero. Sí. Sí, porque has tenido tentación y has tentado con el primero y ya sabes lo que tienes que rectificar. Pues por hablar. No te ha hecho caso. Y le pita falta. En ese momento es igual, está desequilibrado, aléjate un poquito aunque sea, no te apegues tanto y ya está. ¿Qué puede pasar esto? Son tiros libres. Exacto. Encima es el momento del partido, tienes que saber qué está pasando para hacer una cosa u otra. Y además un jugador veterano como es Solé, que a lo mejor nota ese contacto y se va a poder tirar. Sí, claro. Lo mete. A este no le pone nervioso nadie, ¿eh? Vamos a por el segundo lanzamiento. Yo creo que no ha fallado ninguno Solé, ¿eh? 4-2, 2-8. 3 minutos. Solé es griego, está acostumbrado al infierno, a estos griego. Ambientes. Tiros libres para Soler. Y suena música tradicional valenciana. Por mucho que tengan charanga, esto sí que no lo conocen, estoy seguro, ¿eh? Y ahora concentración máxima para que Javi Soler intente anotar sus dos lanzamientos. El primero entra muy bien. Clink, clink. Vamos a por el segundo. A ponernos 12 abajo. Segundo lanzamiento, dentro. Cling, cling. Poquito a poquito, como las hormiguitas contra la cigarra. Vamos, defensa, defensa, ataque, ataque, tranquilo. Es Querejeta, Querejeta con Alan. Lanzamiento de dos de Querejeta que entra. Eso es lo que mejor hace. Muy bien hecho, la verdad que la sí. Parada y tiro. Aunque te caiga mal, Pablo ha hecho muy bien, ¿eh? No. Es broma, broma, broma. Alan, con Soler.
Solo que tiene a un padre que es posiblemente uno de los presidentes más poderosos del baloncesto español. Para mí, realmente, el mejor presidente del baloncesto español. También tiene al mejor director deportivo, porque la gestión de Baskonia siempre es buenísima. Claro. Bueno, serán lanzamientos para Unai. Alfredo Salazar, que es el director deportivo, es de lo mejorcito que hay también. Unai Zamora, contento. Vamos a ver si lo puede conseguir. Está pasando ahora mismo por delante de nosotros Yenge, que esta mañana se ha lesionado y se ve que lo está, ¿eh? Se ve, sí. Cogea. Muy bien, Unai Zamora. Muy bien, Unai Zamora, anotando el primero. Vamos a por el segundo. 4-4-3-1. Vamos a por el 4-4, ¿qué? Y Andy coge el rebote, dos tiros para él. Y otra vez más. Andy está muy bien, muy bien también. Qué partidazo está haciendo Andy. Lástima que no esté acertando los tiros. Vamos a ver, ahora es momento de Andy López. Es momento de que la afición arrope a este equipo que se lo merece, que se lo ha ganado a pulso durante toda la temporada. Y descansa Unai por Terrades ahora. Los tiros libres. Vamos. Vamos, que esto se puede mejorar. Claro que sí, 4-4-3-1. Vamos a por ello. Andy López de nuevo, el lanzamiento de tiro libre. Se lo piensa ahí. Este sí. Cumpliendo la norma de Rafa Granollers. Segundo va mejor. Es Portales con Solé. Solé viendo a Querejeta, que le pide el esférico para dirigir el ataque, en este caso Blanco. Muy bien la defensa. Forzadísimo, pero no puedes permitir que el rebote lo coja con tanta facilidad Portales. Portales ha llevado a Andy encima de un empujón. Ahí está Liam McGirk con Alejandro Terrades. Terrades con Javi Soler. Javi Soler con Alan Clayhan. El capitán de nuevo con Soler, bloqueando a Andy. De nuevo Soler, intentándolo con el propio pívot. Vale, que está con Pirela. Vamos, es momento y se le escapa el pase con Liam McGirk. Ahí Andy tiene que ver que tiene mucha ventaja con Pirela. Sí, aquí hemos leído mal el ataque. Vamos, un nuevo ataque, esta vez para el Baskonia. Es Querejeta. Querejeta con su par, con Alan Clayhan. Es Pirela ahora con Liam McGirk. Liam McGirk intentando defender los Terrades. Tapando a Maximiliano Solé y dentro. La ayuda tiene que llegar antes. Es que Solé es muy bueno, ¿eh? Es un pivot de 1,94 m, ¿eh? O sea, es una locura. Está moviéndose por ahí dentro. Sí. Y el daño está haciendo en ataque y en defensa, en el rebote. Y... Otro rebote de Solé. Pero no le puede pitar a Liam y la falta le se quita de encima a Solé. Y son dos tiros para Baskonia. Y dos tiros para un Solé que las mete prácticamente todas, ¿eh? Creo que uno ha fallado, me dicen desde las alturas. ¿Puede ser? 4 de 4 en tiros libres. Pues 4 de 4 en tiros libres, no ha fallado ninguno. Las alturas se han equivocado. Es Solé. Anotando el quinto de 5. Vamos a por el sexto. Mucha tensión en este partido es lo que estamos viviendo. Ahí tienen a Maximiliano Solé. Pues todo pleno de anotación. Y se va a sentar y entra Diakaté. Diakaté entra, sí. 12 puntos, 8 rebotes, ¿eh? Casi nada, ¿eh? Madre mía.
Es buenísimo. Ayer el juego entero pasó por sus manos y hoy casi tres cuartos de lo mismo. Es Soler. Soler con Alan. Alan con Terrades. Terrades intentando rotar por la parte exterior de la cancha. Es Andy López de nuevo para Liam McKirk. Liam tiene buen tiro, al mismo que Alan. ¡Y entro! Esta sí, esta sí. Esta Alan la ha metido. 50-35, vamos. 15 abajo y todo un cuarto por delante. Spirella. Aquí se están dando mucho. 5 segundos, rápido Alan. Si hay alguien que se la puede jugar, eres tú. No, pero ¿qué ha hecho Alan? ¿Pero qué haces, Portales? ¿En serio? ¿Qué hace Portales? Relajarse, irse al banquillo y ya está. Es una mala decisión ese tiro de medio campo. Al final tú también quieres meterlo, sí. Quieres tirarlo, pero bueno, a seguir. 15 está... puntos abajo, queda un cuarto entero aún. Es mucho partido. Son 10 minutos de baloncesto. La verdad que nos sorprende, nos gustaría volver a ver lo que ha pasado ahí entre Portales y Andy López, porque no sabemos muy bien qué es lo que ha pasado, porque el cabreo de Andy López era monumental, ¿eh? Ok, el cabreo de Andy López era monumental. Aún así, este tercer cuarto es lo que estaba mirando ahora mismo Rafa Granollers. Dínoslo tú mismo. Sí, ha sido otra historia, ¿no? Sí, no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver con lo de antes. 20-22. 20-22. Y ha jugado, ¿eh? La pero es que tienes aquí una rémora en el segundo de este 18-3. 18-3. Es una auténtica locura. Pues mira, los 15 que estamos abajo, ¿no? Justo, justo. Era 17 el descanso, bueno, tenemos dos menos. Poco a poco. Bueno, estamos en el final del tercer cuarto. Vamos a ver cómo evoluciona esto en estos 10 minutos que restan de partido. Que seguro se van a hacer largos, largos. Me llama la atención un jugador de Baskonia, Makura. Sí. Que ha jugado los 4 o 5 primeros minutos, no lo ha hecho mal. Es un jugador que tiene planta. Es muy bueno, sí. De hecho, ha sido titular. Sí, sí, sí. Y técnicamente... Es una pasada. Exacto. Y no ha vuelto a aparecer en el partido. Fue muy protagonista en el primer partido. Muy, muy, muy protagonista. Y ya no se le ha vuelto a ver mucho más. Es un jugador con una planta... Sí, sí, sí. Espectacular, ¿eh? Como 17 años. Sergei Makura. Bueno, y la planta de Diakateke, ¿eh? Contra Terrades se nota. Ahí está Solé. Ya está detrás. Solé con Crejeta de tres. Vale, vámonos. Rebote para Liam. Le pide calma. Alan Clayhan. Este sabe poco de calma, ¿eh? También te lo voy a decir. Este Rades. Rades intentándolo. Rebote para Pirela. Estamos queriendo remontar demasiado pronto. Están queriendo ir rápido. La defensa sigue así, vale, pero tenemos que estar pensando en ataque, hacer las buenas acciones, en lo que toca cada momento. No hace falta ir rápido, ¿no? Vamos, Javi Soler. Alan Clayhan. Intentando jugar rápido también el Unich y el básquet de Gandía, pero con la calma suficiente como para pensar bien las jugadas, ¿eh? Es Liam. Liam con Alan. Penetrando, jugando con Soler de tres. ¡Dentro! Dentro Javi Soler para poner 12 puntos. Muy abajo. Bien movido ahora, encontrando el tiro abierto de Soler. 12 abajo y a defender ahora. Vamos, chicos. Le ha pitado la falta a Terrades. No la entiendo. No sabemos muy bien qué es lo que ha pasado. Falta de Terrades. La tercera, por cierto. Es Querejeta, Querejeta con Pirela, Pirela con Diakate. Diakate con Querejeta, que dirige la orquesta llamada Baskonia. Querejeta intentándolo de dos.
en esto sabe mucho, pero el rebote para quién es, para Terrades. Ahora sí que es falta, vamos, va. Madre del amor. Es que viajate en cada rebote. Cada rebote carga un montón. Sí, sí, empuja. Vamos a ver si en este ataque nos ponemos a 10 o incluso bajarlo esta renta psicológica. Hay que bajar de los dos dígitos de diferencia y a partir de ahí a soñar. Sí. Gran partido de Javi Soler hoy, ¿eh? Que vote el pabellón. Claro que sí, que vote el pabellón. Hay que estar en las buenas y en las menos buenas. Es Terrades. Terrades con Javi Soler. Javi Soler intentando tomar una buena decisión de ataque para Alan Clayhan. Alan Clayhan. De nuevo con Soler, que hoy está en modo inconmensurable. Muy bien. Está muy, muy bien. Ahora sí. Pidiendo los balones calientes él. Los quiere, los quiere. Está 18 puntos. Decisiones. 18 puntos lleva Javi Soler. Hay claro que se puede. Pues creo que es la cuarta personal. Cuarta de Soler, sí. Ahora nos lo confirmarán. Ahora lo sacarán en la planilla. Pero sí, cuarta de Soler. Cuando está siendo el que nos está salvando. Pero Mesa decide dejarlo. Mesa decide dejarlo en el campo. No, ese saco no falla. No, ya se prepara Joan Hernández para el cambio. Tenemos a él y a Vera con cuatro faltas, que están siendo los mejores del partido. Ahí está ahora mismo el ataque. Vamos a ver cómo lo organiza el Unicef Basket Gandía. Es Alan Clayhan. Alan Clayhan intentando atacar con criterio para Joan Hernández. Joan Hernández con Terrades, Terrades con Clayhan, Clayhan. Entrando y penetrando, pero jugando de nuevo con Terrades para que este lo intente. Se tropieza, pero vuelve a recuperar la pelota. Es Joan Hernández, que se queda sin tiempo de tres, muy forzado. Y la posesión para Baskonia. Posesión para Baskonia. Hay que hacer una buena defensa ahora. Solé que en esto es muy bueno, muy muy bueno, jugando con Sissoko de tres. Otro rebote de Solé. Los rebotes. Está en todo. Qué jugador. Nos ganan también bastante en eso. Es que Regeta. Intentando de tres, no, de dos. Palmeo y balón para quién. Pues no me quiero echar a nadie en contra, pero yo creo que ha acertado en este caso, ¿eh? Sí, yo creo también. Bueno. Están jugando en este gran partido. Pirela con Querejeta, Querejeta con Pirela, Pirela que penetra y pisa línea de fondo. No, pita falta de Terrades. Pensaba que había pitado, que había pisado. Primer paso de Pirela es espectacular. Intentamos pararlo, pero... A un atleta lateral... olímpico pasando por delante nuestro. Sí. Pirela. Con Diakaté, que no quiere perder este partido, tampoco Sissoko. Qué bien, muy bien visto por parte de Liam McGirk. Vale. Calma y cabeza, calma y cabeza. Joan Hernández dirigiendo el barco. Es Liam McGirk. Vera, que recibe la falta, ¿no? Faltita. Una faltita. Faltita, sí. Faltita. Comparado con todo lo que se está dando. Claro, sí. Claro. Si pitas esto, tendrías que pitar tantas cosas. Liam, que amaga el lanzamiento de tres, tiene delante a Sissoko.
Se decide por Alan Cleighan, de nuevo para Liam McGeer. Hay que empezar a mirar el aro. El expreso de Manchester, quedan 4 segundos, lo consigue y anota. Y volvemos a ponernos a 10, a defender otra vez. Hay 6 minutos. Vamos con Pirela. Pasarlo por detrás, muy bien. Otra vez por detrás. Levantalazo de arriba. Bien, bien, bien. Muy bien. Balón para Joan. Pase por la espalda para Alan Cleighan. Qué bonito lo ha hecho. Y ha sido de Maxi, ¿no? Sí, sí, va a ver por Dale. Pues tercera, eso es. Tercera de Maximiliano Solé. Entra Portales por Diakaté, que no está muy contento, ¿eh? Palabras del colegiado con Alan Cleighan. Vemos de fondo a la afición del Unicipel Basket Gandía. Ahí está Joan Hernández. Que el pabellón se vuelva loco con este triple. Y lo ha hecho, y lo ha hecho. Triple de Joan Hernández. Triple de Joan Hernández. En el mejor momento posible. Joan Hernández apareció. Ojo que Baskonia son muy jóvenes. Se pueden poner muy nerviosos. Bajamos de 10, ¿eh? Son 7 ahora, estamos en el momento bueno. Vamos cumpliendo objetivos, ¿no? Vamos bien, poquito a poco. Son 5 minutos y medio largos. Hay mucho partido. Exacto. Mira qué triple repetido. Y ojito, mira, mira de fondo quién está celebrándolo. Mira quién está celebrándolo. Es el Paterna y Padilla encabezando al Paterna, celebrando la victoria, o la canasta más bien, de Joan Hernández. Este partido lo vamos a ganar, canta la afición. Vemos ahí a Padilla y Lorena Segura animando. La gran peña del Bigotet. Que no se tienen que amedrentar ante nada y ante nadie. Igual que estos que ven en sus pantallas. Es una peña de Le Plata, ¿no? Es una peña de Le Plata, ¿no? Es una peña, es un pabellón, es un público, es una ciudad de Le Plata. Esa es. Vamos, presión toda la pista ahora también. Por tanto, ahora no. ¡Uy! Es Querejeta el que sube el esférico. El pabellón aprieta y mucho, sabe de la importancia. Maximiliano Solé amagando el lanzamiento de 3 para Portales. De nuevo Solé de 3 y anotándolo. Es el hombre del partido. Pero sin lugar a dudas, ¿eh? Y pone otra vez a 10. Para enfriar el pabellón otra vez él. Ahí, Terrades. Y encima se corta el balón. Sube rapidísimo Solé. Y se encuentra con el hombro de Alan Cleighan. No estamos en tiros. Es la última que podíamos hacer así. Este Solé es un jugador que un equipo vinculado, equipo de formación como es el Baskonia, no debería tener. Claro. Por un jugador que juega por dentro con 1,94 y pero por algo está aquí, ¿no? Está básicamente porque objetivo ascenso desde principio de temporada. A ver, tiene experiencia en filiales. Viene de estar bastantes años en la cantera del Real Madrid. Pues... Y ahora... Se vuelven a marchar, ¿eh? Estos dos triples duelen mucho, ¿eh? Son 13 puntos otra vez. Se vuelven a marchar, pero el pabellón se tiene que volver a ilusionar. Es preciso. No pueden bajar los ánimos. El pabellón tiene que seguir cantando lo de Gandía Basket. Completamente a nadie le gustan las aficiones meleta y obviamente nosotros no lo somos. La afición del Unicipel Basket Gandía se caracteriza por estar siempre con su equipo. Cuando puede y cuando no puede más. Y tienen que demostrarlo ahora mismo. Les dan 5 minutos de partido. Están 13 abajo. Todo se puede conseguir. Hay partido, ¿eh? Hay partido. Claro que hay partido. Vamos a ver cómo
de Piscola esto, Alejandro Mesa. Vamos a ver cómo vuelve a nacer el quinteto seleccionado por Mesa, con Vera y Soler, con cuatro faltas cada uno, con Terrades, Hernández y Alan Clejan. Es, ya saben, el partido importante. No olviden que de todos modos hay otro match ball, pero hay que ganar hoy. No hay que pensar en el mañana. Joan Hernández de tres. Hierro y balón, ¿para quién? Pues para quién más, Para Maximiliano. Casi le fuerza la falta a Vera, la quinta. Es Sissoko, Sissoko con Solé. Sissoko con Solé, Solé con Portales. Joan, atento a la ayuda ya, el 2 contra 1. Derejeta, que esto lo hace muy bien, pero esta vez le ha salido mal. Balón para Joan. Joan Hernández, que es muy inteligente. Ya lo saben, lo tienen acostumbrado a ver, jugando con Vera. Vera de espaldas a la canasta, girándose. Rebote para él mismo. Lanzamiento de tres, hierro y fuera, balón para Portales. Y a dormir el partido, Baskonia. Hay que defender esta, importante. Iba a entrar Unai. Quiere ganar la Mesa. Hay que negar el pase ahí. Salta, salta, Joan. Terejeta. No se lo cree Joan, No se lo cree Joan. No se lo cree Joan Hernández. No se lo cree el pabellón. Muy barata esta falta. Ha entrado Unai por Terrades. El ambiente del pabellón se tiene que notar. Es Querejeta lanzando. Escuchen. Y aplaude el pabellón. Vamos por el segundo lanzamiento de Querejeta. Vamos a por el segundo. Que este sí que entra. Es Javi Soler. Ahora el que lo intenta. Con Sissoko por delante para Unai Zamora. Alan Clejan, hay tiempo, hay que pensar, hay que hacer las cosas con inteligencia y sin precipitarse. Es Javi Soler. Mira adentro. Ahora, ahí. Cárgale. Tiene que cargarse. Muy bien, Soler de tres solo. No, hierro, pensaba que entraba. Ahora no estamos teniendo el acierto en el tiro exterior. Querejeta intentando revalidar también este triunfo. Esperemos que no lo consiga con facilidad. Notándole claramente a Joan. Ahora ves al 2. Querejeta con Maxi. Pasos. Pasos de Maximiliano Solé. Bueno, 3 minutos. Exactos y clavados. 14 arriba, ¿eh? Está mal. Está mal. Pinta a que mañana habrá reválida. Vamos a ver. Es Javi Soler. Javi Soler con Alejandro Vera, que recibe la falta de Portales. No son tiros. No, esta es la última que tenían. Exacto, ahora ya, a partir de aquí ya estamos los dos equipos en bonus. Pues físicamente un cuarto partido en 4 días tiene que ser una auténtica locura, Nada, que hoy no es el día. Unai Zamora fallando el tiro de 3. Balón para Sissoko. Y se queja el público por lo que acaba de pitar el árbitro. Manos a la cabeza de Joan Hernández. Para mí sí que es, Yo justamente esta la veo más clara que las anteriores, Falta por detrás. Ahora técnica Alejandro Mesa. Que no puede pitar esa técnica cuando antes ha pasado lo de Sissoko. Es lo que hablábamos,
lo que quería tirar Sissoko, no sé si os habéis dado cuenta de lo que ha pasado. Mirad las caras de Joan Hernández hablando con el colegiado, ¿eh? La mirada incisiva de Joan Hernández. Bueno, y lanzamiento. Maxi Soler. Este no falla ni uno, ¿eh? Va a tirar Sissoko. Vamos a ver Sissoko, el segundo de sus tiros. Y también para adentro. Y posesión para Baskonia. No, con esto se ha acabado ya el partido, si había alguna opción. Están a 18 ahora. Qué parecidos han sido los dos partidos que hemos visto esta tarde, ¿eh? Sí. En los dos ha aparecido una casi reacción. Sí. Y después otra vez arreón. Y yo creo que Alejandro Mesa ya empieza a pensar lo de reservar de jugadores mañana, para mañana ya, y recortar minutos de hoy para mañana, ¿eh? Sí. Sentando a Vera y a Joan. Portales con Querejeta. Querejeta de nuevo. Querejeta nos ha silenciado a todos, el Baskonia. Pero que no silencien, que hay que ser también buenos en esto. Ahora ya sí, ¿no? Ahora ya sí que son lanzamientos. Alan, que reúne a todo el equipo, ¿eh? Ahí se ve las dotes de capitán. Ahí se ven las dotes de capitán de Alan Cleijan. Y ha entrado Regena, que no le habíamos visto en la segunda parte. No, lo hemos visto muy poquito, Regena, ¿eh? Bueno, pensaremos que estará más fresco mañana. Es Javi Soler el que va a hacer este lanzamiento. Vamos a ver cómo lo gestionan esto. Demasiadas interrupciones constantes estamos viviendo en este partido. También es un poco de esperar, ¿no? No paran de conversar con el colegiado. ¿Por qué no lanza? ¿Tenéis alguna idea de por qué no lanza? ¿Por qué no le dejan lanzar? No lo sé. Porque está parado todo. Mucho diálogo para a lo mejor no estar haciendo nada. Es que claro. no es entendible. No, ahora le da ahora sí. Por fin. Después de acabar de hablar con Andy. Sí, pero ha dado consentimiento a la mesa, ¿eh? Estaba esperando a la mesa hasta que le están dando el ok para una cosa. Sí, porque llevan hasta digital. Habrá problemas con la tablet. Adelante. Qué sorpresa, un problema con la tablet, ¿eh? Con el acta digital. 6-2-4-6. ¡Hombre! Es canasta, ¡hombre! Es de dos. ¡Hombre! De dos claro que sí. Dedito para abajo. Dedito para abajo, señores. Diga lo que diga Solé. Diga lo que diga Solé. Dedito para abajo, ¿eh? No, eso era un punto. Sí que se lo dan, ¿no? Pero es un punto lo que le dan. Estaba dentro del semicírculo. O sea, de la esfera. Que... Bueno, pues vamos a ver. Quedan 2-17. Es quinta de Soler. Es la quinta, cierto, sí. Quinta de Soler, que se ve en la obligación de salir de la cancha. Muy buen partido hoy de Javi Soler. Muy, muy buen partido, Soler. Los números, además, así también lo dicen. Sí, él ha aguantado el tercer cuarto. Ha sido el que ha tirado del campo. Ha sido el que nos ha dado la posibilidad de conseguir el objetivo, ¿no? Exacto. De meternos ahí. Mañana más, mejor. El pabellón se lo reconoce, la ovación de Javi Soler, que ayer ya hizo un buen partido, que antes de ayer también lo vimos salir. Sí. Salirse. Sí. Y hoy... Ovación merecida, ¿eh?
Gran otra fase vez para él. Ha entrado por él, Liam. Sí, no, sí. Sí, ha entrado Liam. Al rebote. Lo del rebote de Solé me parece de una auténtica barbaridad, ¿eh? ¡Qué locura! Requena de tres. Cortito se quedaba. Coge el rebote para Liam. Alan, este también lo intenta de tres. Nada. Hierro, balón para Unai. Otro rebote más. Ay. Pero aquí no ha estado listo, ¿eh? ¿Cuántos balones ha robado Pirela en esta fase? Es muy listo Pirela. Sabe. Lee muy bien el juego, sabe, ¿eh? Sabe dónde colocarse bien. Ahí está, lo intenta de tres Sissoko. ¿Para qué? Para que coja el rebote Requena. Un poquito buscada en este caso por Unai, ¿eh? Sí. 1'32, 6'5'47. Un jarro de agua fría para este Unispel Basket. Pero no se olviden que hay una segunda oportunidad. Que mañana a las 12:30 estaremos con ustedes para contarles el gran partido entre el Unispel Basket Gandía y el Club Basket Pozuelo. Porque mañana vamos a estar con todos. Todo el cuerpo técnico estará con ustedes para eso, precisamente. Sin recoger ni un solo cable, sin recoger ni una sola cámara, todos con ustedes. Con todo el desplegamiento técnico que estamos trayendo día tras día. Mañana otra vez. Es Alejandro Requena. Con Liam McGirk, de nuevo Requena, Requena que levanta la cabeza para Liam, Liam de tres, hierro. Por favor, dime cuántos rebotes ha cogido Maximiliano Solé. De verdad, es que no me lo creo ya. 18-12. Doble-doble. 18 puntos por 12 rebotes. Yes. Me parece tal barbaridad. Ha hecho un muy buen partido. Ahora se la ha sacado. Cuarta falta. Y yo creo que puede parecer que tienen prohibidas las técnicas los del Baskonia, ¿eh? O las antideportivas en este caso. Si lo de antes no ha pitado, ya no se va a pitar. Bueno, pues dos tiros libres para Unai. La reacción de Sissoko de la primera parte. Vamos a los tiros de Unai. Primero fuera. Esperemos que se cumpla la norma Rafa Granollers. Ya se va a llamar así de por vida, ¿eh? Ya os lo digo. Rafa Granollers ha marcado norma. Esta norma es para los buenos tiradores. Es para, ¿eh? Vale. Son capaces de rectificar. Pues vamos a ver si lo es Unai. No vamos a decir que no lo es. Lo intentaba en segunda instancia. Ahora sí. Será un 2-1. Yo debo decir que sigo sorprendido con eso de que en 1060 anotaba 1000. Rafa Granollers. Sí, más o menos. Es que eran rutinas de entrenamiento. Pero ¿cuánto tiempo te da para tirar 1000 tiros? Solo 3 horas y 40 minutos. Sí, sí, además. Tenías, o sea, a uno pasándote. No, solo, tirando solo. Tú sí, solo. Sí. Nadie te la pasaba. No, es una rutina. ¿Y tenías cajones, o eso sí? No, tampoco. Balón y un balón canasta. Y mis piernas. Pero es la rutina de que el balón cada vez con el mismo movimiento toca en el mismo sitio y te vuelve. Y de cada 20 igual vas a buscar solo uno o dos. Es que es una mecánica pura. Es una locura de trabajo. Hombre, claro. Del que había aprendido del gran Dusko Ivanovic. O sea que. Muy bien, menudo maestro. Iba a decirte, no las ha aprendido en un don nadie. Es Liam McGirk, bueno, maquillando esto. Creo que a los aficionados de Baskonia les sonará Dusko Ivanovic. De algo sí. Un poquito sí. De algo sí. Bueno, los 36 segundos para que termine este partido. Maquillando un poquito el resultado ahora.
pero acabar con buenas sensaciones al final siempre es importante. No, es muy bueno para mañana. Exacto, ¿eh? Exacto. Es muy bueno para mañana. Mañana hay otra final por méritos propios. Sí, sí, por supuesto. Gandía ganó a Salou, Gandía ganó a Rivas y se va a jugar ascenso contra Pozuelo. Y con más que argumentos para poder conseguir esa victoria. Como realmente también los tenía hoy, lo que pasa es que no los ha sabido llevar a cabo, ¿eh? ...20 segundos... serán lanzamientos y probablemente la última posesión, según como lo haga Unicef Basket, y el Baskonia que ya se siente equipo de Les Plata. Vamos a ver los lanzamientos de Maxi Solé, que tiene 7 de 7... Uy. Vamos, Maxi. Maxi Solé, que anota el primero, 8 de 8. La valoración de este jugador está por encima de 32. Flipas. Es que además la selección de tiros es buenísima. Tiene 4 de 5 en tiros de 2, 1 de 1 en triples. Bueno, ahora 8 de 8 en tiros libres. Solo ha fallado un tiro en todo el partido, ¿eh? Un tiro de campo. Vamos a ver ahora. Pero solo ha fallado un tiro en todo el partido. Pero ojo a los datos. Solo ha fallado un tiro en todo el partido. Y además se ha cogido 13 rebotes. En 27 minutitos. Que no ha jugado poco, claro. Bueno, pues últimos segundos para Alan. Alan con Andy y anotando la última. Bueno, pues 15 abajo. En la cara de Sissoko. Y se acaba esto. Lian se tiene que dejar de Lian, déjatelo. Ya está. Se ha dado cuenta el propio Lian, ¿eh? Sí, se ha dado cuenta el propio Lian. Pues bueno, derrota. 63-53. Derrota 66-53 del Unicef Basket Gandía contra el Baskonia. Mañana recuerden que habrá otra oportunidad. Otra oportunidad para ganar y para estar intentarlo, porque nunca hay que dejar de intentarlo. Eso está más claro que el agua. Nunca jamás. Ahora están habiendo piques. Ahora están habiendo conversaciones. Bueno, no, que no nos quede decir que enhorabuena al Baskonia, obviamente, por su ascenso a Les Plata. Y ya está. Centrarnos ahora, dejar de estas cosas, aplaudir a Baskonia y nosotros centrarnos en la gran final que tenemos mañana. Ya está. No hay que pedir más. Bueno, eso, enhorabuena al Baskonia por su merecido ascenso. Y hay que pensar mañana, otra final, otra oportunidad que nos hemos ganado. El público aplaude igualmente las ganas, las... Y vemos cómo celebra Baskonia. Esto no, hay que dejarles no, que celebren. Hay que ser deportivos igualmente también, no pasa nada. Se le da la enhorabuena, como estamos diciendo, y punto. Mañana centrarse... salir más concentrados, no tener entre ceja y ceja lo que era el triple hoy, que hemos llegado a hacer, creo que Rafa, eran 0 de 16, creo que llevábamos un momento. 0 de 16 hasta que ha entrado primero, sí. Vamos a ver cómo hemos terminado. No hace falta estar obsesionados con eso. 5 de 29, es demasiado tener este hándicap al final. Sí, es una remora muy grande. Baskonia ha sido superior. Y en rebotes de Baskonia, porque también ahí nos han superado. Sí, ahí también estaban por encima, 45 a 31. Ostras. La verdad es que da muchas segundas opciones. Sí. Aunque creo que luego, en los tiros absolutos de juego, creo que estaba más igualada la cosa. Sí, al final ha estado más igualado. Ha estado muy bien el tercer cuarto, al final, en el último cuarto, perdonad.
nos hemos puesto al final a 7, creo que ha sido la mínima del Gandía al final. Pero bueno, han tirado para arriba otra vez, ha salido Solé, que ha hecho un partido espectacular, y no hemos podido llegar, ya está. Es curioso, porque ellos han cogido muchos más rebotes, pero en cambio en tiros absolutos de campo han tirado menos. Sí. Pero claro, han llegado muchas más faltas, y ahí sí, en los 10 tiros libres han tirado bastantes más. Y al final los rebotes ofensivos han sido los que también han fastidiado bastante más. Y mira que sabíamos que es un equipo que va mucho al rebote, que son muy físicos ahí, entonces, bueno, cerrarlo. Sí, hay que aplaudir. Está haciendo el protocolo de, bueno, de campeones, han conseguido ascender, son campeones y hay que reconocerlo. Exacto. Y esta es la imagen que tendremos mañana con el Gandía, ¿no? Exacto, ya está. Pensar que tenemos esto, podemos tenerlo mañana. No hay que venirse abajo, ya está. Sí, tenemos a Marc por ahí buscando protagonistas, ¿no? Sí, lo intenta. Nosotros no lo escuchamos, pero está intentando buscar a protagonistas. Las caras de los jugadores del Unispe el Básquet Gandía las ven en sus pantallas. La verdad que no es nada fácil este momento para todos ellos. Ahora les recibirá la copa por parte también de la concejala de deportes del Ayuntamiento de Gandía, una copa que se ha ganado el conjunto vasco y que se va a llevar como campeón, y haciendo la típica danza. No están contentos los gandienses, no están contentos los jugadores del Unispe el Básquet Gandía, como no podría ser de otra forma. Y sí lo están, obviamente, los jóvenes jugadores del Baskonia, que lo están dando todo en la pista de Gandía. Eso sí, ante la atenta mirada de los jugadores del Unispe el Básquet Gandía, que otra cosa no, pero a deportividad. No los para nadie. Y la afición que está ahí, la afición que sigue luchando y cantando aquello de Gandía Básquet, porque no puede ser de otra forma, tiene que ser así. Tiene que ser de esta forma, con deportividad, siempre con deportividad. Ahí tienen las estadísticas del partido. Nacho, Pau, Rafa, comentarnos un poco cómo han sido estas estadísticas. Pues estamos viendo ahora mismo en tiros libres, el Gandía 8 de 18 ha sido el final. Baskonia solo ha fallado 7 tiros libres, 21 de 28. Y después lo que estábamos comentando antes, Rafa y yo, triples ha sido un 17% solo el Gandía, 23% el Baskonia, que no es nada del otro mundo, pero bueno, les ha servido más, ya está. Tiros de dos, vemos que Gandía tiene de 15 de 34 y Baskonia 16 de 30. Asistencia ha estado igualadas, perfectas 8-8, y rebotes, lo que estábamos también comentando antes, nos han ganado de 14 rebotes. Pero bueno, realmente ha sido eso, 13 abajo, nada, pensar en mañana. Felicitar a Baskonia y ahora tendremos a Mar con algún protagonista. Y vamos a hablar ahora sí con el entrenador del Unispe el Básquet Gandía. Vamos a ver si podemos hablar ya ahora con él. Estamos con Alejandro Mesa. Bueno, cuéntanos, Alejandro, en primer lugar, ¿cómo has vivido esta derrota? Bueno, creo que al final es justa, no hemos tenido nada de acierto, sobre todo en la primera parte en ataque, nos han colapsado muy bien nuestro juego. Esos momentos en los que hubiéramos echado de menos en la primera parte un tiro de tres metido, porque hemos, creo, 0 de 13 en la primera parte, que nos podría haber enganchado, porque a nivel defensivo estábamos muy bien, dejar a este equipo en menos de 70 es muy bueno. Pero nos ha faltado eso. En la segunda parte sí que es verdad que hemos jugado con un poco más de soltura, con más movimiento de los pequeños, eso nos ha generado mejores tiros. Pero bueno, felicitar a Baskonia, que ha sido mejor.
Bueno, mañana habrá otra oportunidad, esta vez contra Pozuelo. Ahora toca cabeza fría, me imagino, calmar los ánimos y darlo todo mañana. Sí, creo que nos hemos ganado la oportunidad de tener otro partido gracias al encuentro de antes del Salou Rivas. Y nada, intentar que esto nos sirva un poco de motivación para mañana, que es el partido en el que nos jugamos nosotros la temporada. ¿Algo sobre los árbitros? ¿Algo sobre el arbitraje, el momento técnico de Sissoko, la que te han sacado a ti? ¿Qué ha pasado? Es que estábamos todos sorprendidísimos. Yo ya lo he dicho, se lo he dicho al comisario, yo creo que el partido de ayer fue demasiado tenso, el árbitro que pitó ayer no debería haber pitado el partido de hoy, pero bueno, son cosas que pasan y nos tenemos que acoplar también. Obviamente, bueno, a seguir luchando, como te digo siempre, mucha fuerza, mucho ánimo, nos vemos mañana aquí mismo. Pues sí, mañana tenemos otra oportunidad de disfrutar de baloncesto en la ciudad, así que a tope iremos. Gracias, Alejandro. Gracias. Como siempre, Alejandro Mesa, un 10. Y siempre tan elegante, simplemente diciendo las cosas donde las tiene que decir, que es al comisario del Unicel Basket Gandía, al comisario de este gran partido. Están viendo los mejores momentos de este partido que hemos vivido, de esta derrota 68-53 entre el Ángeles Visión Unicel Basket Gandía y el filial de un Baskonia que no vamos a negar, porque yo creo que no es negociable esto, Nacho, y no sé si estás de acuerdo conmigo. En gran parte del partido ha sido superior, lo ha dicho el propio Mesa. Lo que pasa que también es verdad que se ha visto muy favorecido por ciertos momentos gracias al conjunto arbitral. Sí, básicamente ha sido bastante superior a nosotros en tres periodos tranquilamente, tres periodos y medio incluso podríamos decir. Lo que estábamos hablando antes del principio del último cuarto ha sido bastante super, menos nosotros en ese momento. Entonces... tenemos que levantar cabeza, olvidarnos de este partido y seguir luchando mañana, ya está. 18-3 ese cuarto donde tan solo el Unicel Basket ha anotado una canasta. Es la gran rémora que obviamente acaba pagando el conjunto gandiense. Mañana volvemos, mañana estamos aquí, mañana queremos cantar lo de Somos de Le Plata. Lo vamos a hacer, estoy seguro que lo vamos a hacer y lo haremos para ustedes, por ustedes y además con ustedes. Nosotros nos marchamos, Nacho. También Pau, Rafa Granollers, muchas gracias a todos. Mañana más, pero sobre todo, mejor. Mañana mejor. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Buenas noches. Aire fresco en vea la cara, ven qué bufa de llevan. De Gregal y Tramontana, a la peina te la sal. Yo son terra y mar, el placer descontrolar. Y si la nau se enfonsa, yo quedo al teu costat. Son força furiosa, les hem desquenxafat. Protagonistes d'una història que no et contaran. On es venen i van, on es que van trencant, on és la gent de la Mediterrània. Medip Health, innovación para una sanidad más eficiente, ha patrocinado este directo. Mutua Levante, confianza mutua. Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen calla... Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca y paga solo una. Solo en Opticalia. Óptica Vélez ha patrocinado este directo. Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con dos salas de espera, cuatro gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización,
y sala de rayos X con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas, cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Clínicas Vitaldenta ha patrocinado este directo.